¿Cómo está YouTube? Hola, Bonnie King. Hola, primero, me llamo José María. Hola a todos, me llamo José María. Tengo unas preguntas. Mira, yo he hecho los ejercicios que tú subes en tu Instagram, en tu YouTube, pero todavía no estoy mirando los resultados que quiero mirar. No sé por qué, los hago como saludable, voy al gimnasio cuando tengo tiempo, pero mis pompis no están creciendo como yo las quiero que crezcan. Yo no sé, no estoy mirando resultados en ninguna parte de mi cuerpo, Turikin. ¿Tú puedes decirme por qué, a lo mejor por qué es la razón que no estoy mirando los resultados que quiero? Y otra vez, soy un big fan de tus videos. Me encantan tus videos, Buddy King. Hola, José María, ¿cómo estás? Mira, pues, ok. Hay muchas razones por qué personas no miran los resultados que quieren mirar. Y te voy a decir tres razones muy importantes. La primera, tienes que estar consistente con tus entrenamientos. Oh, wow, entonces tengo que ir más que una vez a la semana, no puedo más. En una semana y perder todo el peso que quiero perder. Y la segunda razón es porque cuando vas al gimnasio, ya sé que muchas mujeres creen que el peso los va a hacer que se miren como hombres. Se van a poner muy musculosas, pero eso no es verdad. Mira, las pesas y subiendo de peso en tus pesas, cuando te pones más fuerte, lo que te va a hacer es te va a ayudar a tu cuerpo a quemar más calorías. Oh, wow. Entonces te va a hacer que te mires más mejor. Va a hacer que quemes toda la grasa en tu cuerpo. Pero eso nomás pasa si tratas de subir de peso con tus pesas. No puedes hacer 5 libras en tus pesas toda tu vida y mirar los resultados que quieres. Así no sirve, Josefina, ¿ok? Nunca supe que tengo que tratar de ponerme más fuerte y subir de peso con las pesas que hago. Entonces no puedo hacer nomás 5 libras toda mi vida y mirar resultados. ¿Eso así no sirve? Y la tercera razón es que, mira, muchas personas comen mucho más, muchas más calorías que de lo que deben que comer. Y así no sirve. Si quieres quemar grasa en tu cuerpo, tienes que comer menos calorías de lo que tu cuerpo quema. ¿Me estás entendiendo? Ojalá que sí. Y si quieres subir de peso, es cuando tienes que comer más calorías de que tu cuerpo quema. Así sirve. Si quieres bajar, quema, come menos. Si quieres subir de peso, come más. Ojalá que estas razones te ayuden, José María, porque no me gusta que muchas personas van al gimnasio y no están mirando los resultados que quieren. Y ojalá que estas razones te ayuden. Okay. Muchas gracias por preguntar esta pregunta, Josefina, porque ninguna pregunta es una mala. ¿Ok, Josefina? Ok, muchas gracias, Buddy King. Te prometo que voy a hacer todo lo que me dijiste y otra vez, muchas gracias, Buddy King. Hasta luego. Ojalá que les gustó este YouTube video y ojalá que les ayude. Ya sé que estas preguntas son unas preguntas que muchas mujeres tienen y ojalá que les ayude. Ya. Este video ya sé que es uno muy corto, pero ya sé que les va a ayudar a muchos. Hasta luego, YouTube. You're never alone.